Me llamo Lidia Martínez y soy de la carrera de psicología. Psicología, perfecto. Sí. ¿Qué representa para ti haber estudiado en Carnegie Mellon? Bueno, representa una gran oportunidad, ya que tenemos una doble titulación y eso pues nos permite tener una oportunidad mayor allá afuera en el campo de trabajo e ir un paso más adelante que todos los demás. Los últimos días nos hicieron hacer diferentes actividades en las que pues nos permitió unirnos más y ver cuáles eran pues nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué emociones experimentas en tu graduación? Bueno, estoy muy emocionada y estoy muy contenta de poderlo haber logrado. Mi nombre es Andrea León y soy de psicología. ¿Qué representa para ti haber estudiado en Incarnate World? Pues representa una gran experiencia, conocimiento, amistades, experiencias, bueno, de todo. O sea, aprendí muchísimo, me llevo un muy buen recuerdo, muy buen sabor de boca. ¿Nos puedes contar una pequeña anécdota que hayas vivido dentro de Incarnate World? Bueno, yo desafortunadamente tuve que dejar la escuela un semestre y medio y cuando regresé estaba muy renuente a hacerlo porque no era mi grupo, no era mi generación y pues me recibieron con los brazos abiertos, tanto profesores, administrativos y los compañeros. Salí con muy buenos amigos, con muy buenas experiencias, mi forma de ver la vida cambió por completo. ¿Qué emociones experimentas este día de tu graduación? Ay, pues nostalgia, tristeza, pero mucha felicidad, euforia, no sé, hasta depresión podría decirlo porque no quiero dejar la escuela, la verdad. Soy Andrea Manzano y estoy de Negocios Internacionales. ¿Qué representa para ti haber estudiado en Incarnate? Pues mucho orgullo porque desde pequeña pertenezco a esta congregación, institución y pues sí, estoy muy emocionada. ¿Nos puedes contar una pequeña anécdota que hayas vivido en Incarnate World? Bueno, me gustó muchísimo haber visitado la aduana. Creo que fue algo muy padre y más que tiene que ver muchísimo con nuestra carrera. Fue como la mejor. ¿Qué emociones experimentas hoy, día de tu graduación? Pues mucha emoción, mucha felicidad porque pues ya acabé y mucho orgullo porque pues sí es algo muy importante en mi vida. Sí. ¿Algo más que quieras? Agradecer a mis papás, muchas gracias por estar siempre conmigo y los amo muchísimo. Mi nombre es Rebeca Martínez y estoy de Negocios Internacionales. ¿Qué representa para ti haber estudiado en Incarnate World? Representa la oportunidad de tener un doble título americano, que hoy es muy importante y que yo sé que me va a ayudar a abrir muchas puertas. ¿Nos puedes contar una pequeña anécdota que hayas vivido en Incarnate World? Yo creo que la mejor fue la oportunidad que me dieron de ser becaria del CIU. Estuve en el centro de idiomas y sin duda esa fue la mejor experiencia que tuve. Okay. ¿Qué emociones experimentas hoy? Hoy estoy muy emocionada y muy orgullosa de lo que he logrado. Sé que este es un gran paso en mi vida, pero es el primero de muchos que voy a lograr y espero llegar muy, muy alto.